Amigos de Diario de Yucatán y Grupo Mega Media, nos encontramos con Donovan Carrillo Suazo, para más santo y seña, el hombre de México en el patinaje artístico sobre hielo. Competidor de Juegos Olímpicos, competidor de Campeonatos del Mundo. Donovan está en Mérida actualmente, en la pista de Galerías Mérida. Y queremos que nos cuente él, ¿qué es Donovan Carrillo Suazo para el deporte mexicano? ¿Qué tal, amigos? Los saludo con mucho gusto. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en Mérida estos días. Tuve la oportunidad de dar algunas clases aquí con mi entrenador Jonathan Mills para fomentar, apoyar y esperando impulsar el deporte nacional en esta ocasión aquí en Mérida. Y pues muy contento y muy emocionado por esta oportunidad. Donovan, para llegar a donde tú has llegado, no basta con ser una persona normal. Muchas gracias. Bueno, como deportista de alto rendimiento, pues estamos siempre buscando la mejora constante, el tratar de aprender elementos nuevos. Y para mí esta enseñanza ha sido una pieza clave, incluso para el día a día y para la vida personal. Así que pues el patinaje me ha enseñado una de las lecciones más importantes, que es aprender a levantarse. Muchas veces nos caemos y esperamos que todo nos salga a la primera. Nos frustramos, nos enojamos, nos entristecemos cuando las cosas no salen bien. Pero a veces no nos damos cuenta que de esas caídas es donde más aprendemos y que es normal y es natural caerse. Así que hoy en día veo la vida como el patinaje. A lo mejor aprender un salto nuevo me va a tomar muchas caídas, pero la enseñanza ahí está. Lo importante es siempre aprender de los errores, aprender de las caídas para tratar de ser mejores y que el siguiente salto que hagamos sea aún mejor que el anterior. Te quiero hacer otra pregunta también, que a los mexicanos nos dejó enchinados en la piel cuando saltaste con una canción de Juan Gabriel a la pista en una competencia tan importante y ahora vienes con una de Pedro Infante. ¿Cómo decides hacer esta incursión? Para mí siempre ha sido muy bonito representar, me siento muy orgulloso de ser mexicano. Y tener la oportunidad de patinar una canción de Pedro Infante, pues fue algo muy especial para mí. Me gusta mucho, yo me considero un alma vieja, me gusta mucho su música, sus películas, y quería representar nuestro país. En este mundial, bueno, en toda esta temporada, escuché esta canción de Bésame Mucho, donde yo creo que más de un mexicano se siente identificado. ¿Cuántos no hemos escuchado esas canciones? Crecido con ellas. Y justo eso se trata, de sentirme acompañado, de sentirme querido con toda la gente que encuentra esa pasión y esa inspiración en la música y en nuestra cultura. Y también te quiero preguntar, ¿cómo hacer para que surjan otros Donovan Carrillo en México? Yo espero y tengo la confianza en que poco a poco nuestra visión deportiva se vaya abriendo, que se encuentre que no hay exclusividad en los géneros. En el deporte ha habido una lucha constante, una contra la generalización, porque muchas personas piensan que una disciplina artística es exclusiva para las mujeres. Entonces, el primer paso sería luchar un poquito con esa idea, esa creencia, y pues invitar a las personas a que se atrevan a experimentar lo inusual. Y así como yo, tal vez ellos pueden encontrar su pasión en alguna disciplina que se podría decir no es para ti. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso, yo creo que una de las cosas que nos hace mucha falta es tener como un poquito más de hambre. En mi caso, yo creo que eso fue algo que siempre me ayudó en mi caso y me ayuda constantemente, el no conformarme con simplemente haber logrado algo importante, porque siempre para mí fue, ok, ya logré esa meta, pero ¿cuál sigue? ¿Cómo doy el siguiente paso para subir más y subir más? Y a veces yo creo que culturalmente puedo decirte que con otros ejemplos de otros deportes y de otras personas, he visto que es lo que a veces nos ha hecho falta, como que aspirar y tener hambre de más. Soñar. Soñar en cosas, como decía el Chicharito, soñar en cosas chingonas. Oye, y hablaste corto esta respuesta que tú diste, porque es romper estereotipos. El mexicano está acostumbrado al macho, al machismo. Tú no puedes hacer eso porque eres hombre, ¿no? Y se acaba eso, porque hay que hacer ballet, hay que hacer gimnasia, hay que hacer, sí, mucha, pues, cultura.
involucra mucho. El patinaje artístico es un deporte muy completo, de mucha gimnasia, de mucha elasticidad, de mucha danza, que a lo mejor como culturalmente carecemos de esa normalidad, pues puede afectar un poco, ¿no?, el desarrollo del deporte. Y vemos países como Estados Unidos, como Canadá, como Rusia, Japón, en donde hoy en día hay una cantidad impresionante de chicos con un nivel impresionante haciendo cosas históricas. Y eso pasa porque se rompe con esas creencias, se rompe con esos estereotipos y se ve como lo que es, solo un hermoso deporte.